En su momento se nombró como suplente y ahorita así va a ser, me imagino, que tomará el cargo de encargado de España. Oye, usted ya tiene gente en la auditoría que esté avanzado, supervisando el trabajo que se hace. ¿No te crees que excepción? No, eso lo hacen ellos. Ellos mismos lo hacen y sé que están haciendo sí, todavía llevando a cabo, porque todavía no la terminan, la entrega recepción muy exhaustiva, iremos teniendo los resultados conforme vaya avanzando el tiempo, pero también una vez que ya está el encargado de despacho tendrá esa facultad de poder pasarle un informe al Congreso. Pero no hay gente de la comisión. No, porque no es nuestra facultad ni nuestra atribución. No, lo tienen que hacer ellos mismos. Con su órgano interno de control. Después de que se nombre como encargado del despacho, ¿cuántos días debe pasar para que se emita un nuevo No está marcado en la ley, pero sí tengo conocimiento que la Junta de Gobierno emitirá la convocatoria, la verdad que muy, muy pronto, y entonces podremos otra vez empezar con este proceso y que se haga la elección de la terna y luego la terna se pase a votación. ¿Sí, diputado? Pues yo creo que no es aquí de equivocaciones, hay que dejar claro siempre que...